Corte 44. Muy buenas tardes, este es un corte informativo. Mire, en la mayoría de las 52 rutas del servicio de transporte subrogado, se calcula que se ha incrementado entre 10 y 15% las cifras de pasajeros en las dos semanas recientes a raíz de la escasez de la gasolina, lo que genera que algunas personas dejen su auto estacionado y se suban a los camiones urbanos, informa el líder del Sindicato de Avanzada de Trabajadores de Autotransporte, Arnoldo Licea González. Por esa razón, hay algunas rutas en hora pico que van más saturadas de lo de costumbre. Además, hay algunos transportistas que han dejado de circular sus unidades porque no tienen recursos económicos para hacer reparaciones mayores. Sin embargo, no han parado por falta del suministro de diésel. En otra información, nueva administración del Sindicato de Trabajadores de los Hospitales Civiles de Guadalajara buscará mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores a través del reconocimiento de grados académicos del gremio y de enfermería y trabajo social. El titular del sindicato, Juan José Hernández Rodríguez, detalló que durante décadas estos sectores de la planilla de los hospitales civiles han sido ignorados por las pasadas administraciones estatales y esperan que con el nuevo gobierno que encabeza Enrique Alfaro haga justicia y fortalezca el recurso para el pago de los trabajadores. Hasta aquí la información, yo lo espero en una hora con otro corte informativo.